Un saludo a los escolares de quinto grado del nivel educativo primaria, a los docentes y directivos que nos acompañan en este encuentro con la lengua española y a nuestra familia que con tanto entusiasmo, con tanta dedicación, han logrado convertir sus hogares en escuelas. Vamos entonces a disfrutar de una de estas iniciativas que nos ha llegado de una pionera de un hogar cubano. Adelante. Pioneros, como todos sabemos, la situación por la que atraviesa nuestro país con el COVID-19, tenemos la necesidad de convertir nuestras casas en escuelas. Para aquellos pioneros que asisten directamente a sus escuelas, deben extremar las medidas higiénico-sanitarias como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar correctamente el nasobuco, limpiar las superficies que usan con frecuencia con hipoclorito de sodio y mantener la distancia. Por lo que debemos colaborar con nuestros padres en el ahorro energético, utilizando las luces necesarias, aprovechando al máximo la luz solar y evitando utilizar los equipos de climatización en el horario pico. Por eso, pionero, siempre puntual a las teleclases porque recuerda, tu casa es tu escuela. Bienvenidos al reinicio del curso escolar 2019-2020. Si la humanidad comienza en las manos de los niños, el mundo está a salvo. De inmediato, vamos entonces a conocer cuáles son los materiales que vamos a utilizar en estos encuentros. Y con esta iniciativa, le estamos dando la bienvenida a todos al reinicio del curso escolar 2019-2020. Veamos con qué materiales vamos a trabajar en estos encuentros con la lengua española quinto grado. Estaremos trabajando con el libro de lectura de quinto grado, con el libro de español de quinto grado y otros textos como por ejemplo Corazón, El Principito, La Edad de Oro, la revista Sun Sun, La Noche, los cuadernos martianos, entre otros. Recuerden la importancia de dedicar tiempo a la lectura en estos tiempos en que estamos en casa. Conozcamos ahora cuáles serán los contenidos que vamos a trabajar en nuestros encuentros televisivos con la lengua española. Vamos a estar leyendo y comprendiendo diferentes tipos de texto. Volvemos a repetir la lectura muy importante en estos tiempos en que estamos en casa. Reconocimiento de diferentes tipos de textos y sus características. Vamos a reconocer diferentes tipos de texto y, por supuesto, las características de cada uno. Esto nos ayudará a escribir textos con mejor calidad. Escribir correctamente las palabras sujetas o no a reglas ortográficas. Muy importante la ortografía, no solamente para la asignatura lengua española, sino para el resto de las asignaturas con que ustedes trabajan. Y el reconocimiento y el empleo de las categorías gramaticales. Estos son los contenidos que estaremos trabajando en nuestras emisiones televisivas, recordando siempre que están dedicadas a repasar, a profundizar los contenidos que se han trabajado en clases con sus maestros y en las emisiones televisivas anteriores. Vamos entonces a conocer cuáles son los contenidos del encuentro de hoy. Reconocimiento y empleo del sustantivo y su estructura, lexema y morfemas, y producción de textos argumentativos. Estos son los contenidos con los que vamos a estar trabajando. Voy a presentar un texto para que ustedes lo lean. Vamos a leerlo todos con mucha atención, puesto que una vez terminada la lectura, vamos a determinar cuál fue la intención de la autora al escribirlo. O sea, vamos a reconocer qué tipo de texto es el que vamos a leer. Veamos el texto. El alma de la nación cubana. Unir el toque del tambor con la guitarra española, el baile de los esclavos con la danza de los salones, la comida europea con la africana, los trajes de uno y otro continente, fue con el tiempo dando origen a lo cubano que primero se llamó criollo
En esa mezcla continua se fue gestando nuestra nacionalidad y el sentido de pertenencia a Cuba. Libertad González, tomado de la revista Pionero, octubre del año 1999. Vamos entonces, después de escuchar y que ustedes hayan ya leído El alma de la nación cubana, a trabajar con algunas palabras que aparecen en el texto para reconocer su significado. Veamos, tenemos la palabra nacionalidad, que es la condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o nación. Y la palabra criollo designa a los descendientes europeos o africanos nacidos en el continente americano. Muy bien, después de haber conocido estas dos palabras que aparecen en el texto, vamos entonces a presentarles la actividad que ya les había anunciado. La intención de la autora con este texto es, fíjense bien, en este caso está argumentando, relatando, avisando, informando o describiendo. Vamos a ver bien, ya nosotros leímos la lectura. En este caso, vamos a darle un momentico para que ustedes escriban solamente la respuesta correcta. Solamente van a escribir la respuesta correcta. La intención es argumentar, relatar, avisar, informar o describir. Vamos a controlar la actividad. Muy bien, estoy segura de que todos la hicieron correctamente. Estamos en presencia de un texto informativo, por lo que la intención de la autora con el mismo es de informar. Fíjense que nos informa, nos comunica cómo se fue formando la nacionalidad cubana. Vamos a proponerles entonces la siguiente actividad. En el texto no se habla de la guitarra, el piano, el tambor, la danza. Fíjense que la pregunta es no se habla. Vamos entonces a remitirnos nuevamente al texto para conocer de qué no se habla en el mismo. Vamos a escribir brevemente, rápido, la guitarra, el piano, el tambor, la danza, para estar marcando cuál es la respuesta correcta. Nos remitimos nuevamente al texto, El alma de la nación cubana. Vamos a releer de forma rápida para buscar cuál es lo que no se menciona en el texto. Vamos entonces a revisar la actividad. En el texto no se habla del piano. Muy bien, fíjense que en el mismo se habla de la guitarra, del tambor, de la danza, no así del piano. Muy bien, estoy segura que la resolvieron muy rápido, porque es muy fácil esta actividad. Además, tuvieron la oportunidad de releer el texto. Muy fácil la actividad de comprensión del texto. A continuación, les vamos a presentar un video donde van a disfrutar de una canción del dúo Buena Fe, la canción Música Vital, para que posteriormente en casa ustedes puedan comentar, puedan estar determinando cuál es la relación que existe entre el texto que estamos trabajando y la canción. Les propongo disfrutar del video del grupo del dúo Buena Fe. Adelante. Te encanta, te despierta y te levanta besos que compras.
segura que han disfrutado de este tema musical del dúo Buena Fe. Vamos entonces a la actividad que les propuse. Comenta en familia la relación que existe entre esta canción, recuerde que la canción también es un tipo de texto, y el texto que leímos en la clase de hoy. Estoy segura que les va a ser muy fácil, puesto que existe una gran relación entre ambos tipos de textos. Continuamos entonces con la actividad que le proponemos a continuación. Determina si es verdadero o falso según lo leído. En el texto no aparecen sustantivos propios. La última palabra del texto es un sustantivo. La primera palabra del texto es un verbo. El sustantivo salones está expresado en número singular. Vamos entonces a copiar rapidito tomando nota, no tienen que escribir la proposición completa. Vamos a tomar nota para posteriormente pasar nuevamente al texto para que puedan estar realizando la actividad que le estamos proponiendo. Muy sencillo, pienso que ya fueron capaces de escribir las proposiciones para poder estar realizando la actividad. Vamos nuevamente al texto. Acá, bueno, pueden releer para poder responder correctamente cuáles son las proposiciones que son verdaderas y cuáles son las falsas. Breve tiempo porque, bueno, ya conocen el texto. Vamos a releerlo rapidito para poder continuar con la próxima actividad que le vamos a proponer. Bien, controlemos la actividad. Determina si es verdadero o falso según lo leído. En el texto no aparecen sustantivos propios. Por supuesto, estamos en presencia de una preposición falsa, porque sí aparece el sustantivo propio Cuba. La última palabra del texto es un sustantivo, precisamente la última palabra del texto es Cuba, que es un sustantivo propio. La primera palabra del texto es un verbo, fíjense, verdadero, porque la palabra de primera palabra que aparece en el texto es el infinitivo unir, es un verbo expresado en infinitivo, que es una forma no personal del verbo. Y el sustantivo salones está expresado en número singular, por supuesto falso, porque salones es un sustantivo que está expresado en número plural. Estoy segura que lo realizaron muy fácil y muy rápido, porque es una actividad bastante sencilla. Vamos entonces a continuar recordando, repasando esta categoría gramatical a la que estamos dedicando el encuentro de hoy. Veamos. El sustantivo es la palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Es el núcleo del sujeto. Fíjense, tenemos aquí algunos ejemplos. Libro, niño, flor, escuela. Siempre saber que el sustantivo es la palabra dentro de la oración que nombra. Es la categoría gramatical que se utiliza para nombrar o designar personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Y realiza la función de núcleo del sujeto. Recordemos que estamos trabajando la consolidación, el repaso de contenidos que ya ustedes han trabajado en clases con sus maestros y en anteriores emisiones televisivas. O sea, estamos consolidando, repasando contenidos. Estamos recordando esta categoría gramatical que es el sustantivo. Vamos a conocer más sobre esta categoría gramatical. Vamos a ver. Los sustantivos, ¿cómo se clasifican? En comunes, fíjense que
Acá tenemos el ejemplo de niños, son los que nombran objetos pertenecientes a una misma clase, designan lo general. El sustantivo propio los distinguen individualmente. Fíjense que acá tenemos el nombre Elpidio, que es el nombre que se le dio a ese personaje cubano creado por el inolvidable Juan Padrón, al que rendimos un gran homenaje todos los niños cubanos y todos los docentes y todos los cubanos que hemos disfrutado de sus dibujos animados. Tenemos los individuales, que son los que designan un objeto o ser perteneciente a una especie. Fíjate que aquí tenemos plátano, puede ser palma, caña, árbol. Y los sustantivos colectivos, aunque se expresan en singular, designan una agrupación o conjunto de la misma clase o especie. Fíjense que aquí tenemos platanal, es un conjunto de plátanos, pero se expresa en número singular. Lo mismo pudiera ser palmar, cañaveral, arboleda. Muy bien. Y los sustantivos aumentativos, diminutivos y despectivos, por supuesto, indican aumento, disminución y desprecio. Tenemos acá los ejemplos de bocaza, jovencito, pajarraco. Fíjense la terminación cito de los sustantivos que siempre se escriben con C. Muy bien, breve tiempo para que puedan analizar bien la diapositiva y continuar ejercitando el sustantivo, categoría gramatical de mucha importancia en la oración. Estoy segura que están recordando estos contenidos y con ellos recordando a sus maestros que de forma magistral en las escuelas les enseñaron todo lo relacionado con esta categoría gramatical que es el sustantivo, cuya función también es la de ser núcleo de la oración. Vamos a ver, núcleo del sujeto de la oración. Señala el sujeto y el predicado de la siguiente oración. Señala el núcleo del sujeto, determina el género y el número. Vamos a ver la oración. Los criollos lucharon con mucha valentía por la independencia de Cuba. Vamos a señalar el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y a determinar el género y el número. Muy sencillo. Familia, por favor, apoyen a los estudiantes, apoyen en la casa para escribir la oración con correcta ortografía. Fíjense la palabra valentía, criollos. Muy bien, vamos entonces a revisar la actividad. Los criollos es el sujeto de la oración, es de quien se habla en la oración. Lucharon con mucha valentía por la independencia de Cuba, el predicado. Los criollos es el núcleo del sujeto. Fíjense que acá incluimos el artículo porque este nos anticipa el género y el número del sustantivo. Esto no ocurre, o sea, con excepción de los sustantivos femeninos que empiezan con A acentuada, que va precedida por el artículo el, como por ejemplo el agua, el águila, el aula, el hacha. En este caso, el género del sustantivo criollo, género masculino, y el número plural. Estoy seguro que lo hicieron rápidamente, muy fácil la actividad, contenidos que estamos repasando porque ya ustedes en clases los han trabajado. Muy bien, vamos entonces ahora a conocer más, a repasar sobre la estructura del sustantivo. Señala el lexema y los morfemas de los siguientes sustantivos. Acá tenemos los sustantivos niños, alumnas y compañerito. Vamos a escribir los sustantivos. Recuerden que el lexema es la parte del sustantivo que generalmente no varía. No ocurre así con los morfemas, que sí varían porque nos determinan el género, el número, si el sustantivo es diminutivo, aumentativo. Muy bien, vamos entonces
a determinar cuál es el lexema y los morfemas de los sustantivos niños, alumnas y compañerito. Bien, vamos entonces a revisar la actividad. Niños, fíjense que el lexema llega hasta la letra Ñ. Los morfemas son la O y la S, nos determinan el número y el género del sustantivo niño. Hasta la Ñ, el sustantivo no varía. Fíjense que podíamos decir niñitos, niñera. Bien, vamos entonces a ver alumnas. El lexema hasta la N. Y los morfemas, la A y la S, también morfemas que nos determinan el género. Y el número del sustantivo alumnas, hasta la N, no varía el sustantivo. Lo mismo ocurre con compañeritos, fíjense que hasta la Ñ no varía. Y tenemos los morfemas que en este caso representan el género del sustantivo compañerito y además nos representa también que estamos en presencia de un sustantivo diminutivo. Fácil, ¿verdad? Vamos entonces a presentarles, a proponerles una actividad que van a desarrollar ustedes después de que finalice la emisión televisiva de forma independiente. Vamos a ver la actividad. Imagina que vas a un encuentro entre estudiantes de quinto grado para conocer sobre la cultura de otros países. Escribe un texto donde argumentes por qué la cultura cubana es el producto de una mezcla. Fíjense que destacamos, escribe un texto donde argumentes por qué la cultura cubana es el producto de una mezcla para que solamente copien esta orden de la consigna para que puedan redactar un texto argumentativo. Escribe un texto donde argumentes por qué la cultura cubana es el producto de una mezcla. Vamos a recordar qué cosa es un texto argumentativo. Argumentar es dar razones, dar argumentos, demostrar para convencer, justificar una idea a través de opiniones y puntos de vista. Van a escribir un texto argumentativo donde, por supuesto, argumenten por qué la cultura cubana es producto de una mezcla. Bien, casi no nos queda tiempo para más, pero bueno, siempre nos gusta despedirnos con una frase, con algo que nos haga reflexionar. Vamos a ver. Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Comentemos rápido en casa. Y por supuesto no nos queda tiempo para más, tenemos que despedirnos, no sin antes insistir en el cuidado que tenemos que tener con nuestra salud, en el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias a las que nos ha llamado nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Salud Pública. Nos despedimos, pero recuerden que la distancia no importa, lo que nos une prevalece. Hasta próximo.